Bendiciones, querido público de este su programa, Folklore Internacional. Hoy este programa les trae dos actividades que hicimos en un día. La primera actividad que tuvimos fue en la Placita del Son. Fuimos invitadas por David Núñez, que dirige los Sandulleros de Santiago, y él nos invitó a participar de sus actividades para la comunidad latina. Fuimos con muchísimo cariño, bailamos dos bailes allá en la Placita del Son. La gente tuvo muy buena acogida, el ballet con el público. Hasta mi mamá vino a verme, que tiene 94 años, fue una alegría. Y luego de ahí nos fuimos al Comisionado Dominicano de Cultura, donde tenían una actividad de Juan Pablo Duarte. Fuimos invitadas por la señora Rafaela Martino, que era la presidenta del Instituto Duartiano. Y también allí el show que se llevó quedó preciosísimo. No les voy a decir, para que disfruten de lo lindo de dos actividades en un día. Disfruten del programa de hoy de Folklore Internacional. Los españoles, el merengue general. Así que, señores, disfruten esta presentación y gracias por venir a compartir con nosotros su cultura. Gracias de corazón. Soñar es la vida mía, soñar contigo mi bien, soñar que me das en sueño lo que me niegas después. Soñar que ya estamos juntos en una casita azul, donde las aves se aman como me querías tú. Soñar es la vida mía, soñar contigo mi bien, soñar que me das en sueño lo que me niegas después. Soñar que ya estamos juntos en una casita azul, donde las aves se aman como me querías tú.
vamos de mi caña, cada vez que viene, caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava, te da un gato de tu caña, te da un gato de tu caña. Corazón a este grupo que se ha tomado el tiempo para venir aquí, tienen otra actividad que tienen que asistir, así que tienen que sentarse, pero quiero decirles que uno de los planes importantes desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde es tener clases de baile folclórico aquí. No hemos podido hacerlo, no hemos tenido la ayuda absolutamente de nadie, pero nosotros tenemos en el corazón este tipo de baile, primero porque yo lo enseñé mucho aquí en la iglesia de Encarnación, en la 175, y en la universidad también enseñé mucho, mucho folclore con mi grupo de baile, y por eso le tengo una dedicación especial y le agradezco de corazón que haya venido. Pero le prometo que el año que viene nosotros vamos a tener una clase, yo puedo darle alguna clase si quiere a la niña, si saca su tiempo, yo le monto 4 o 5 coreografías de distinta forma, así que me comprometo a eso. Con muchísimo cariño, gracias por haber tenido tan linda acogida para el ballet, ellas son, gracias. Ellas se están aprendiendo y este show que fue dedicado especialmente a David Núñez, que no está, pero claro que sí. Todos los shows de este ballet que le han puesto el nombre de ballet folclórico Xiomara Cabrera, una servidora, mucho honor para mí, pero siempre será para mí el ballet Quisqueya de Normandía Maldonado en paz descanse. Muchísimas gracias. Que fue reconocida con un nombre en el correo, es bueno que lo sepan, muy reconocido, muy bueno ese reconocimiento a la señora Maldonado. De corazón, muchas gracias, se le agradece. Para mí estar junto con ustedes y también con la honorable mesa que nos acompaña. Y sobre todo junto con cada uno de los presentes que, sin importar el contexto del cual procedan, generalmente están unidos por un mismo lazo, la dominicanidad. Así que para mí es un honor acompañarles y sobre todo estudiar, porque a eso me dedico, a enseñar. Estudiar cómo la historia nos presenta modelos importantes que se convierten en referentes a imitar. Y creo que el mayor referente que nosotros tenemos es el de nuestro gran padre de la patria, Juan Pablo Duarte. En una época en la que los héroes se cualquierizan, en la que generalmente se discute si realmente son héroes o no, es necesario que nosotros podamos mirar hacia atrás y ver el papel que la figura de Duarte representó, no solo en la emancipación del 1844, sino también en el hecho magnánimo
y glorioso de la gesta restauradora. Lo digo porque cuando se va a hablar de la presencia o participación de Juan Pablo Duarte en la guerra de restauración, muchas personas comienzan a rascarse la cabeza y a pensar si realmente Duarte participó o no. Quien descolla mucho más, o el nombre que más aparece cuando se habla de la restauración, es el de Gregorio Luperón. Pero, ¿y qué con? Fantástica exposición de esa gran aventura que se llamó el proceso de la restauración de la República. Y quisiéramos honrar, agradecer esto con un, otorgándole el botón de el Instituto Duartiano USA. Es nuestra manera de decir gracias. Para entregarle un botón que le envió el Instituto Duartiano USA Santo Domingo, perdón, Instituto Duartiano de Santo Domingo, República Dominicana. Doble. Muchas gracias. Un abrazo al glorioso Instituto Duartiano del evento tan hermoso que nosotros habíamos realizado al pie de la estatua de Patricio, por recomendación expresa del honorable señor presidente del Instituto Duartiano e Internacional de República Dominicana, el doctor Wilson Gómez, también, y el consejo de presidente del Instituto Duartiano de los Estados Unidos, y también del instituto que se le otorga el botón Duartiano. Muy merecido, porque un exponente del Duartianismo y una esperanza en las nuevas generaciones. Él es el presidente de la Juventud Duartiana Internacional. Con mucho honor para todos nosotros que ponemos este botón bien ganado. Y lo felicitamos por esa charla magistral, digna de adornar los grandes parnasos de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, creo que no hay nada que pueda marcar nuestra historia más que nuestra cultura y nuestro baile. Y hoy tenemos con nosotros el ballet Quisqueya de Xiomara Cabrera, lo cual nos va a interpretar nuestra música, nuestro merengue, para que no nos olvidemos de eso y podamos llevar esto a las generaciones que van creciendo aquí en los Estados Unidos. Así que un segundo, que le pongan la música. Y los dejo con el ballet Quisqueya de Xiomara Cabrera. Un aplauso, por favor. La fiesta de tambora, unida a las flores de mi tierra quisqueyana. Traemos tambora de flores, mensaje de paz y de amor. Thank you.
Queridos amigos de este su programa Folclor Internacional, hemos disfrutado de esta actividad de Juan Pablo Duarte aquí en el Comisionado Dominicano de Cultura. Hemos disfrutado de los bailes folclóricos que les traje para esta actividad y también quiero decirles que los bailes fueron dedicados hoy a Jenny Gómez, que la tengo por aquí con nosotros. Aplausos a Jenny. Claro que sí, definitivamente. Muchísimas gracias a Valeria Quisqueya por presentarme este espectáculo folclórico que yo tanto amo. Sabe que somos de Quisqueya, es un programa de turismo y cultura dominicana. Lo sigo a ustedes. Gracias. Y además el folclore internacional, nuestro folclore llevado a otros niveles. Así es que agradezco reiteradamente que nos hayan invitado a participar en esta actividad del Instituto Duartiano a propósito de la fiesta de restauración de la República Dominicana aquí en el Comisionado Dominicano de Cultura. Así que infinito agradecimiento de parte mía, del equipo de producción de mi programa. Yo te tengo mucho aprecio, nos has apoyado desde el principio, desde que yo comencé, y ahora te apoyo yo a ti para que seas presidenta. Tienes todo mi apoyo y del ballet. Te deseo muchos éxitos en tu carrera. Mis amigos, continúen disfrutando de este su programa, Folclor Internacional. Y bien, mis queridos amigos, de este su programa Folclor Internacional, aquí concluye esta linda actividad en el Comisionado Dominicano de Cultura de nuestro Instituto Duartiano. Y voy a dejar que sea la presidenta la que cierre. Estamos muy agradecidos de la excelente participación de Ballet Quisqueya. Gracias, gracias del alma por este evento tan bonito. Muchísimas gracias y no dejen de ver este su programa Folclor Internacional cada lunes en Facebook y en YouTube. Hasta el lunes.